Hello, Ricardo. Hola, Ran. You're a philosophical practitioner here in Mexico, and you do various projects. And among them, you work with educators and with students in a new project. Can you tell us a little bit about this project? Este proyecto es un proyecto nuevo, específicamente en una región, en un estado que se llama Tlaxcala, que es el estado más pequeño de la República Mexicana. Y es nuevo porque no existe nadie ahí que haga práctica filosófica. Y la universidad tampoco tiene ningún proyecto ahora de este tipo. El proyecto lo desarrollamos fuera de la universidad con algunos maestros de la universidad y aquellos que quieran integrarse a esta idea de conocer, evaluar, ejercitar, ¿qué es la práctica filosófica? Hemos iniciado conociendo los caminos. Pensamos que es mejor conocer los caminos que ya se han recorrido, conocerlos tanto en la forma teórica como en la forma práctica. Le damos más interés a la forma práctica. En estos círculos queremos que aquellos que asistan practiquen ellos. No nosotros, los que coordinamos el grupo, lo hagamos. Ellos practican, ellos ejercitan y hasta ahora hemos recorrido muy pocos caminos, pero estamos abiertos a ver qué caminos hay. Comenzamos con el camino en la educación en el de Matthew Lipman, practicamos algunas cosas, conocemos el método ahora. Después las variantes de trabajo de filosofía con niños, para niños, y no hemos sido especialistas en ninguna de ellas. Estamos conociendo ahora un texto que es uno muy difundido, el texto de Introducción a la Práctica Filosófica de Oscar Brenifier, donde explica también una gama, pero estamos abiertos a conocer otros caminos. Entonces, nuestros pasos son muy cortos ahora, son pocos, pero queremos eso, iniciar viendo los caminos que existen, sabiendo que podemos ir seguros antes de cometer errores pedagógicos, errores que pudiéramos incluso llegar a lamentarnos. Who is we? Who is the group that does this project? Inicialmente yo colaboro con CECAFI, que es una organización desarrollada aquí en México por David Zumiacher. Esta organización es un centro de capacitación para la filosofía práctica, y de ahí pues los que participamos en este centro hemos decidido implementarlo en nuestras áreas de trabajo, lo hemos decidido llevar a los lugares en los que vivimos, y ahí nosotros decidimos iniciar un equipo de trabajo en lo local que nos permita también estar comunicados con otros centros. En México me parece a mí que existe una posibilidad muy fuerte de desarrollo porque no hay una historia de práctica filosófica. Entonces, iniciarla, nos parece a nosotros, iniciarla abiertos, iniciarla con lazos enormes. Esta organización es muy nueva, entonces. Ricardo, can you give an example of kind of activities that you do with those teachers? Bien, una actividad que hacemos comúnmente es la de tomar un problema que pudiera tener alguien, un docente concreto, buscar una forma de metodologizar el asunto, de establecer una metodología que se acerque a la práctica filosófica. Entonces, estructuramos una secuencia que puede iniciar siendo teórica, un poco teórica, o al revés, práctica primero y cerrar teórica, pero pensamos que hay pasos concretos que se siguen. Uno de ellos es el de problematizar. Nosotros pensamos que la problematización es un paso que debe estar, ¿no? El otro paso que pensamos también debe estar en estas actividades es el de profundizar, y profundizar significa el explorar o expandir habilidades como el razonamiento,
como la argumentación, como especificidades concretas de habilidades que denominamos filosóficas. Otra característica que pensamos que debe estar en la práctica es un poco conceptualizar, un poco buscar algunas serie de conceptos que pudiéramos nosotros concretar, cerrar un poco. Sabemos que ninguna práctica nos permite llegar a la verdad absoluta, pero pensamos que eso pasa. Entonces, tomando un tema de una materia, tomando un tema de una sesión de clase, biología, por ejemplo, entonces vamos orientando al alumno, vamos orientando al quehacer práctico, a reflexiones que comúnmente denominamos filosóficas, la vida. Por ejemplo, un tema de biología que termina en un asunto concreto denominado filosófico, un gran problema, la vida. What do you do with qué es la vida? Bien, nosotros tomamos un texto. Un texto puede ser cualquiera, filosófico, filosófico o un cuento, o puede ser una novela, o parte del texto que se usa en la sesión de clases donde se trabaja. Se establece una lectura, se establece una serie de preguntas que pudieran surgir de la lectura. Esta serie de preguntas, sin duda, son muchas. Determinamos una, escogemos una de esas preguntas y a partir de ella exploramos posibles respuestas. Generalmente los textos tienen un enfoque y llevan hacia un tema concreto, en este caso, la vida. Las preguntas de la vida que pueden surgir, una de ellas la abordamos. A partir de abordar esta, buscamos en grupo establecer alguna noción, porque pensamos que el conocimiento no es algo dado, es algo que se construye dentro de una comunidad. Pensamos que entonces esa dimensión de construcción del conocimiento vivencial es lo que nos da sentido. El conocimiento, la práctica, no es un discurso, es una relación de diálogo, y esa parte nos importa mucho a nosotros, ver cómo es una construcción, y ahí nosotros en grupo podemos encontrar posibilidades de respuestas. Dentro de estos pasos, repito, problematizar, profundizar, conceptualizar, ¿no? I understand. So, ¿qué es la vida? ¿Otros ejemplos? Hemos discutido varios ahora. Somos conscientes, uno de ellos es uno. A partir de un video hablamos de la conciencia. Somos conscientes, otro de los, la conciencia, otro de los temas que ha sido si somos libres, la libertad. Hemos hablado de temas sobre la naturaleza, mi relación con el mundo. Entonces, estos problemas que aparentemente son universales de fuera, son también de los que estamos ahí. Proyectamos nuestro problema, nuestra cuestión interna, y toma esa dimensión. Generalmente atendemos también a lo que somos en tanto planteamos el problema. Me parece a mí que no solo trabajamos a nivel del discurso, también lo hacemos con nosotros. Pensamos que tiene sentido para nuestra vida. Interesante. ¿Qué esperas que los maestros hagan con los estudiantes? Nosotros esperamos que practiquen la filosofía, que la practiquen también siguiendo algunos caminos. Ahora, esperamos con el tiempo poder buscar un camino propio, tener una identidad, pero pensamos que por ahora es conveniente seguir estos caminos, atender lo que es la práctica filosófica y no perdernos. Yo espero también incluir a más gente. En México, en Tlaxcala, el estado en el que trabajamos, es muy difícil que incluso los académicos asuman esta apertura a la práctica.
hay una tendencia a pensar a la erudición. Hay clases de griego, de latín, y esa tendencia nos parece que todavía es un reto no romperla, pero sí abrirla. Y esperamos que los maestros se den cuenta que en la filosofía hay un recurso tan rico metodológicamente, vivencialmente, porque también se vuelve existencial, que puede ayudarnos a superar algunos problemas de la educación mexicana. Very interesting. Thank you very much, Ricardo. Muchas gracias.